una mariposa hecha con boletos de metro. La mamá de esta niña los guardó durante meses para fabricar este disfraz de carnaval. Bueno, en vista de la economía, como los disfraces están tan costosos, tuve que por uno reciclable, más también en la escuela le pidieron uno reciclable en la guardería. Y se me ocurrió con los tickets del metro, fui guardando los que ya no se utilizaban y con la ayuda de mi hijo fuimos armando el disfraz de mariposa. David apeló a trapos y pintura para transformar a su hijo en zombie. Ahorita la situación está un poquito ruda, pues, ya que la economía del país no tiene sin fondo monetario. Y bueno, hay que economizar y se le hizo esto con materiales reciclables. La crisis económica también puso a prueba la creatividad de los venezolanos en carnaval. Y en las tiendas de disfraces, los clientes escasean. Según los vendedores, las ventas llevan 3 años bajando y cada día se reducen más. Un estudio de 3 de las principales universidades de Venezuela sostiene que la pobreza en el país llegó a 81,8% de los hogares en 2016. Una cifra muy superior a la que estima el gobierno de Nicolás Maduro, que la ubica en 22,7%.